tenemos una proyección que seguramente va a llamar la atención de todos ustedes. Ayer ya estuvo con nosotros, dio su presentación, Fernando Vieira, quien es director del Planetario de Río de Janeiro. Y el día de hoy nos va a presentar dos productos, un clip que les contará de qué se trata y una proyección de aproximadamente 25 minutos que se llama La Aventura en el Planetario. Así que recibimos a Fernando, por favor, con un aplauso y atentos. Aló, aló. Muchas gracias. Reproduzo mi agradecimiento que ha feito ontem a los organizadores. Hay una pequeña mudanza de dinámica debido al tiempo que yo no conseguí atenderlo perfectamente ontem. Yo voy a presentar de inicio una pequeña presentación de solamente son dos presentaciones. Entonces, para tornarmos la interacción más dinámica, yo prefiero hablar de qué se trata, explicar la historia, pasamos, después interrumpe, pasamos la explicación de lo siguiente y finalmente, si hay preguntas, al final de la segunda presentación. ¿Ok? Entonces, son dos presentaciones, como ya había dicho. La primera no es una producción full dome. Yo estoy presentando acá solamente por la técnica. Yo no sé cómo se habla en español. En inglés se llama Muppets. ¿Cómo se llama acá? Bonecos articulados. ¿Cómo? Tal vez eso. Y es una técnica bastante conocida por todos. No hay ninguna novedad. Pero en Planetario hay un suceso muy grande. La técnica es muy simple de hacer. Seguramente hay artistas populares que se interesarían en participar de eso en un planetario. Su nombre iba a tornarse muy famoso. Y es una manera de hacer una cosa bien divertida sin recorrer a las animaciones 3D y cosas así. Nos tenemos que trabajar con las herramientas que nos tenemos. No hay posible hacer una... esperar que se tenga muy dinero para hacer ese o aquel investimento, en cuanto eso no se hace nada. Tiene que se buscar los recursos, las técnicas, las personas que van a trabajar contigo, pero en cuanto eso no hay, hay que trabajar, hay que atender al público. Entonces, yo voy a hablar rápidamente de la historieta. Trata-se de dos hermanos que habitan un planeta hipotético llamado Arconine. No existe ese planeta. Arconine. Ellos habían hecho un trabajo de escuela sobre los sistemas solares. Y el trabajo ganó el primer lugar. Y fue tan bello, tan magnífico, que ellos decidieron enviar para los niños de la Tierra cómo ficou su trabajo. Entonces, hay dos momentos. Un momento que nos vamos a pasar daqui a poco, que se trata del inicio de la historia. Cada personaje se presenta, se ve las características psicológicas de cada uno. Después tenemos una parte que tenemos el cielo, las constelaciones, naturalmente no vamos a hacer eso acá. Y finalmente, al encerramiento, los personajes retornan. En cuanto al cielo, hay solamente las voces de los niños. Ellos solamente aparecen en el comienzo, en fin, y es eso que vamos a ver acá. En ese momento que no hay estrella, hay unos planetitas pasando aquí. É para vocês terem uma ideia que nesse momento, durante 20 minutos, terão a descrição das constelações, estação do ano, fase da lua, são os conceitos que os niños de 10 anos devem saber, devem aprender em sua escola e devem ter um aprofundamento em planetário. Então, como dissemos, vamos começar a primeira apresentação, interrompo, falo da segunda e depois, se houver pergunta, estou à disposição. Ok? Graças. Pode exibir. Vemos acá dos presentaciones muy simples, nada complejo. Ha producido con gran rapidez, pero no hay recursos, y es que es posible
fazer. Notei que agora a Via Láctea em vários momentos não está correspondendo à realidade. Não sei se vocês perceberam isso também. Não sei se teremos alguma dúvida, alguma pergunta. Eu terei prazer em compartilhar agora ou em outra hora qualquer durante o evento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Para pasarle el micrófono. ¿Comentario? ¿Qué les pareció? Gracias. Gracias, Fernando.